¿Te imaginas llegar a un país con una cultura diferente? ¿Donde no conoces las costumbres, el idioma, o al menos sabes si serás bien recibido? ¿Donde más que atraído por las luces de una ciudad, el desprenderte de tu familia, de tus raíces, convertirlos en recuerdos, al embarcarte en una aventura arriesgada, al haber experimentado la imposibilidad de una vida digna, saliendo en búsqueda de un futuro mejor y de un sueño sin retorno? A México, a diario arriban extranjeros y deciden quedarse en el país por tiempo indefinido. El 80% de los extranjeros que viven en México provienen de países como Estados Unidos y Guatemala. Otras comunidades importantes provienen principalmente de naciones hispanohablantes, de las cuales sobresalen las comunidades españolas, colombianas, argentinas, cubanas, venezolanas y hondureñas. El resto de la inmigración proviene de otras naciones no hispanas. Mi nombre es Said Mohamed, soy de Egipto, del Cairo, tengo 28 años, llevo aquí en México 2 años, entré en agosto del 2011, ya llevo aquí 2 años y medio. Soy casado con mexicana y tengo un niño, nació aquí en México. ¿Es mexicano? Sí, mexicano aquí, sí. ¿Cuál es la actividad principal o cuál es la razón por la que los extranjeros vienen a México? En este caso Nuevo León en específico. Te decía, es por negocios, esa es una, o sea, estos, bueno, ya con esto se puede derivar lo que viene siendo la unidad familiar. En 1976 llega la primera gran oleada de ya exiliados o gente que busca refugio por razones políticas o ideológicas. Y gente que se traslada a México bajo cobertura del gobierno mexicano. ¿Cómo llegaron a México? De diversas maneras. Y después fueron regularizando su situación en México. En los años 80, al concluir la dictadura militar en Argentina, muchos argentinos regresaron a su país, pero una mayoría se quedó en México de manera definitiva. Nombre, bueno, Gastón Echeveste, nacionalidad argentino y ya también me adapté a México, me gusta mucho. Es mexicano más alegre, más de tomar tequila, cerveza, fiesta, ¿no? Sí. Cuando llegué a México, sí, no, fue difícil, los 2 primeros años fueron difíciles. No, digo, estoy a gusto, no me volvería a mi país, me encanta México, me gusta el calor, el ambiente más divertido, mexicano no, quizás hace mucho problema, de hecho hemos tenido temas de narcotráfico acá y no sé. El argentino, por ejemplo, si le das a probar algo, te dice, no, eso no me gusta, es una porquería, es lo que me está dando. Y el mexicano te dice, ah, está padre, que no te guste, te dice, ah, está padre. Digo, tampoco ser tan agresivo como el argentino, pero tampoco mentir como de repente, pero bueno, el mexicano lo hace para no herirte. Digo, no cambiaría por nada del mundo volverme argentino. Y loco estaría ese momento. Yo creo que, o sea, no porque son extranjeros, vamos a tratarlos mejor a ellos que a los mexicanos. Si están en una tienda, los dos no voy a atender primero al gringo que al mexicano. Supone que somos iguales. Soy Morgan Michel, francesa, tengo como 29 años. Hace como 2 años y medio que estoy viviendo aquí en Monterrey por cuestión de trabajo. ¿Y a qué te dedicas? Aquí trabajo en la Alianza Francesa de Monterrey como coordinadora pedagógica en la sucursal de Valle que se encuentra en San Pedro. Lo que me gusta más es la gente porque tengo la impresión de que son
muy lindos, que nos reciben muy bien y que al mismo tiempo tengo la impresión que son muy orgullosos de ser de aquí, regio montano, y eso me gusta de manera general. Siempre encontré a buenas personas y a nivel de la ciudad, lo que me gusta, porque bueno, me gusta mucho la naturaleza, entonces obviamente Monterrey es una grande ciudad, mucho tráfico, etcétera, pero hay los cerros y eso me gusta mucho. Por ejemplo, a veces me gusta pasar por el puente atirantado a pie porque me gusta ver el cerro de la Sierra Madre, ¿no? De ver a Chipinque cuando estoy caminando por la mañana muy temprano y ver el sol que se levanta ya, o la Huasteca por allá. ¿Te gusta mucho lo que es la naturaleza de Monterrey? Ajá. Me gustaría que sea más, no sé si se dice así, pero me gustaría ver más agua, por ejemplo, porque es lo que falta. El calor es un poquito difícil a soportar, pero me acostumbro. Creo que aquí lo peor no es el calor, sino el frío, cuando hace mucho frío. Y si no, lo que no me gusta tanto es la arquitectura de Monterrey. Pero de manera general, cuando me voy de aquí, cuando regreso a Francia o que me voy de vacaciones, con gusto regreso siempre a Monterrey. Cuando no estás aquí, extrañas la ciudad. Exactamente. Economía de allá y de aquí, obviamente es mejor porque hay muchas cosas que son más baratas, pero al nivel del país de México, Monterrey es una ciudad bastante cara. Pero aquí podemos encontrar todo, ¿no? Que sea para el deporte, las actividades culturales, el trabajo, es una ciudad de trabajadores, ¿no? Mi nombre es José Manuel Blanco. Okay. Yo soy director de difusión cultural de la Alianza Francesa de Monterrey. Soy originario de París y mis papás son de origen español. Yo creo que Monterrey es una ciudad muy moderna. El norte del país es una región con ciudades muy desarrolladas. Y está el atractivo de la capital. México, pues es la capital y es una ciudad muy cosmopolita, hay muchas comunidades extranjeras, pero de las ciudades de provincia, Monterrey da una imagen de modernidad muy fuerte. Yo diría que en general en México, si uno, en mi experiencia personal y de varios amigos también, creo que una persona que se propone abrirse paso en términos laborales, tratar de construir algo aquí en México, yo creo que sí lo puede hacer. Hay las condiciones, es un país muy grande, con mucha población, mucha gente, mucha diversidad, con muchas cosas interesantes para hacer, y creo que si alguien se propone hacer algo y lo hace con mucha perseverancia, puede lograr espacios. Es un país que sí puede ofrecer esas posibilidades. En los últimos 3 años, la cantidad de migrantes extranjeros que llegan a México ha aumentado exponencialmente. La razón, la crisis de economías sólidas como la europea y la estadounidense, han hecho que los inversionistas y emprendedores vean al país como un lugar de oportunidades. De acuerdo con el INEGI, en el país viven 961.121 extranjeros, cifra que representa a cerca del 1% de la población. México es el tercer país latinoamericano que más migrantes atrae después de Venezuela y Argentina, que ocupan los primeros puestos. Datos del Instituto Nacional de Migración revelan que los estadounidenses son los que más migran a México para vivir y hacer negocios. Le siguen los guatemaltecos y los españoles. En décimo lugar están los canadienses. Hola, mi nombre es Clayton Nascimento, yo soy brasileño, tengo 32 años y nací en la ciudad de Maringá, el sur de Brasil. Yo fui aceptado en maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad de Sonora y además de eso conseguí una beca con la CIT por 2 años y eso fue la principal razón, por la maestría, por los estudios. Yo salí de Brasil en agosto de 2011.
com destino a Hermosillo. Aí vivi por 2 anos e aproveitei a oportunidade, a cercania da fronteira. Então, tive a oportunidade para apresentar trabalhos acadêmicos nos Estados Unidos, em Canadá. E ao final da maestria, eu estava buscando uma oportunidade de trabalho. E me ofereceram aqui na cidade de Monterrey. Me propuseram ser coordenador de um centro de cultura brasileira. Eu convivo com os amigos, sempre vivi solo, não tanto com minha família, pero o que hacemos, por exemplo, uma costumbre brasileira é ir à praia aos domingos por la manhã. Então, tradicionalmente, ir à praia, jogar futebol, essas coisas típicas de um brasileiro comum. Isto eu estranho. Eu convivo também com os amigos. Aqui, como eu estou focado em minha vida profissional, a vida pessoal está um pouco de lá. Toda a minha família vive em Brasil. Minha mamã vive em Recife, na parte noroeste de Brasil. E meu papá vive em São Paulo. Sou filho único. E aqui eu cheguei solo e até o momento continuo solo. Não tenho família. Saí de Brasil com um clima tropical de 20 a 32 graus e chegar a 52 na sombra é pesado. E cheguei em pleno verão. Além disso, não falava espanhol. Então, o pouco que aprendi, aprendi na Universidade de Sonora. Durante 3 meses que tive um curso aí, com outros estrangeiros, eu não falava a língua. E quando estava dentro da universidade, as pessoas me compreendiam bem, porque falavam inglês, outras línguas. Pero em la calle, as pessoas não me compreendiam. Por mais que eu pensasse que estava falando espanhol, pero o acento, de la maneira, um exemplo bem sencillo, me perguntavam, ¿dónde eres? Brasil. Mande, Brasil. Porque eu não pronunciava Brasil. Então, as pessoas não me compreendiam. Uma coisa sencilla e eu, de certa maneira, me molestava. Como? Não estudiasses geografia, nunca vistes futebol. E era uma simples pronúncia, um acento que não permitia que as pessoas compreendessem. Além disso, a questão de comida. Aqui, principalmente em Sonora, as pessoas aí comem muita carne. E em Brasil, nossa tendência é ser vegetariano, é algo muito mais baseado em saladas. Então, os 2 primeiros meses eu passei muita hambre com dinheiro no bolso. Passei hambre com dinheiro, não estava sem dinheiro, mas não encontrava o que comer da mesma maneira que era. Isso foi difícil, até que consegui encontrar restaurantes vegetarianos, comecei a cozinhar em casa, consegui encontrar os ingredientes, e aí foi um pouco mais sencillo. Eu viajei desde a minha cidade, onde estava vivendo em Recife, e fui a Rio de Janeiro para sacar a visa. E aí, fizeram mal os papéis. Era para pôr uma visa de estudante e escreveram outros. E quando eu cheguei aqui, foi muito difícil para entrar, porque as pessoas me faziam perguntas e isto e aquilo, e eu pensava que minha visa estava clara. Então, quando eu cheguei aqui, em Hermosillo, que foi sacar o documento FM3, e aí me informaram que não estava correto. Então, tive que sacar tudo outra vez e pagar outra vez. E aí entrou o problema. Por quê? Para sacar a visa, eu tinha que ter uma conta bancária para poder comprovar aqui em México que tinha condições de manter-me. Pero para sacar a conta bancária, eu necessitava do documento. Então, não conseguia uma coisa e nem outra. E foi um período muito desgastante. Eu pensei em regressar por esta questão, pero lá a universidade me apoiou muitíssimo e consegui manter-me. A grande questão aqui é às vezes que os alunos se chocavam com meus comentários, porque nós outros temos uma perspectiva já que vai mais allá dos Estados Unidos. Então, como aqui os alunos são muito influenciados pelos Estados Unidos, e em Brasil não, por contrário, temos um rechaço aos Estados Unidos. Nossa visão é muito mais europeia, é mais isto, por exemplo. O desenvolvimento econômico do Brasil está relacionado aqui a negociações comerciais que fazemos com Índia, com China, com outros mercados. Então, muitas vezes os alunos não compreendiam bem quando lhes dizia que há um outro lado, mais allá que Estados Unidos. Há outras oportunidades, há outras perspectivas. Então, muitas vezes pensavam que estava falando mal da cultura mexicana, algo do tipo, quando não era. Era assim, mira, há uma coisa que vai mais allá disto, que se tu tienes as 2 visões, a tua, e abres para outras possibilidades, o mundo vai ser pequeno para ti. Pues yo creo que sí está bien que los extranjeros vengan aquí a poner en
nombre es Gabriel Salmerón Hernández. Nací en el país de Honduras, Centroamérica. Tengo 31 años de edad. Cuando era muy joven, llegué a la ciudad de Nueva York porque mi papá vive allá. Mi papá vive allá, él fue el que me mandó a traer. Pero después, en los años, fui deportado a Estados Unidos, a Honduras. Y allá llegué a Honduras y estuve un tiempo, como 2 meses en Honduras. Y pues ya no me gustó mucho la vida que llevaba allá y decidí otra vez regresar a Estados Unidos. En Honduras tomé un camión, un autobús, y ese autobús llegué a frontera para cruzar Guatemala. En Guatemala tuve que cruzar una frontera y agarré un camión, un autobús, hasta la otra frontera que es, se llama la frontera del Naranjo, que está ahí en Chiapas. En Chiapas crucé, pagué para que me cruzaran en una lancha y empezó el camino. Tuve que caminar hasta para agarrar el primer tren, que le llaman La Bestia, allá de aquel lado, en Tenosique, Tabasco. Pues antes era mi vida una vida normal de perdición, de tomadera, de todo eso, ¿no? Pues ahora soy cristiano. Cristiano, sirvo a un ministerio, se llama Cristo Vive. No había estado viviendo en Monterrey, pero había escuchado que era una ciudad metropolitana donde había muchas oportunidades de trabajo, y eso es lo que llama la atención a un hombre que viene viajando de otro país a buscar una vida más cómoda que la que tienes allá en Honduras. Mi nombre es Mohammed Imkirikane. Y mi nacionalidad es marroquí, pero cuento con dos nacionalidades, una marroquí y la segunda es mexicana. Bueno, yo cuando llegué aquí en el 2003, la verdad, la primera cosa es que no hablaba nada de español, no sabía absolutamente nada del español. De hecho, platicaba o hablaba con mi esposa en francés. Eso fue el idioma que manejábamos en aquel entonces. Y luego, cuando llegué aquí, puede ser un poquito difícil porque cambio de país y venir a un país donde ni el idioma hablas estuvo un poquito difícil, pero bueno, tuve que aprender el español muy rápido. Empecé a trabajar y siempre he trabajado en México como maestro de idiomas, y claro, español. Es que nosotros los marroquíes o los árabes en general, la mayoría de nosotros somos musulmanes, y para nosotros la religión no es religión, sino es un estilo de vida. Todo lo que hacemos en la vida depende de lo que la religión manda. Entonces, como es nuestra vida, la religión es nuestra vida, pues lo primero que uno extraña es la costumbre religiosa, ¿verdad? La vida en general, bueno, hay muchas restricciones en nuestra cultura. Entonces, yo sé que, por ejemplo, una de las cosas que caracteriza al mexicano, por ejemplo, es el fin de semana donde la gente se junta a comer carne asada, a tomar cerveza. Y para nosotros tomar alcohol es prohibido. Entonces, esa es una parte, por ejemplo, de las cosas, de las costumbres en que yo no puedo, como se acoplar. Lo bueno de lo que ustedes, los mexicanos, siempre lo he dicho, es que ustedes respetan. Respetan a la creencia y la cultura de los demás. Eso nos facilita el hecho de tratarnos mejor. Funcionarios mexicanos dijeron recientemente que aumentaron las solicitudes de residencia, desde ejecutivos hasta obreros extranjeros, en 10% desde noviembre del 2012, cuando entró en vigor una ley para modernizar el proceso, y están llegando casi de cualquier parte del mundo. Toda la gente, hasta la gente que se quedaron aquí, vienen con una idea que van a regresar a su país. Pero quién sabe, tal vez en el futuro te acostumbras. Porque haz cuenta, tú vas a regresar, todo está cambiando, todo se cambió. Tú piensas que la gente se cambiaron, pero no, la gente todavía sigue igual, pero lo que se cambió es tú mismo. Al igual que todos, las personas que son ajenas a este país buscan un lugar donde realizar sus sueños. Aunque no siempre sus planes resultan como lo esperaban, pero encuentran en nuestro país lo que estaban buscando, ya que en ocasiones
el emigrado ha dejado su país de origen experimentando causas de privación o carencia de algún tipo, encontrando el equilibrio en su nuevo destino, México. Hola, soy Abdul Matin Hassim, nacionalidad Pakistán, tengo 24 años y yo salí de mi país para estudiar en Londres, pero luego no había las cosas buenas para aprender ahí, por eso salí de allá, por una oferta de negocio. Yo salí de mi país en 2011 para estudiar inglés. Yo soy empresario, por eso quería aprender inglés para hablar en fluente. Pero la universidad que allá había en Londres, en Birmingham, no era mi tipo que yo quería aprender, porque habían muchos pakistanis y me sentí que no voy a aprender aquí inglés y me salí de allá. No adapté muchas cosas de aquí. De mi cultura es mucho más diferente que de México, pero hay las cosas que no puedo adaptar, no puedo casar, ni puedo tomar alcohol, por eso es algún problema que con salir con amigos, porque amigos toman, fuman y esto es problema para mí y soy el energético de esto. Que nosotros que vendimos es un instrumental médico, belleza, pero hay problema de tener los permisos de importaciones. Aquí son los gastos para importación muy alto que los otros países, cualquier país de Estados Unidos o Europa. Tenemos oficinas en Europa, en Estados Unidos. A veces hay problema. Y aquí no cobran poquito, cobran mucho. Dicen págame 4.000, 3.000 pesos para que te dejamos ir. Y esto me pasó, que no había pasado, sí me pasó esto. Pero también conocí muchas policías muy buenas. Algo está pasando, no te hablan muy bien, no te dejan que tú vas a tener miedo de él. Pero hay malos, hay buenos también. Por eso yo digo, en México sí hay las gentes buenas y también hay muy buenos y hay malos y muy malos también. Muchas cosas me gustan y muchas cosas no me gustan. Si quieres que sea sincero, me gusta de ustedes el respeto que tiene para la gente. Me gusta de ustedes la alegría que muestran casi la mayor parte de ella. Me gusta de ustedes cuando estudian y trabajan al mismo tiempo. Me gusta de ustedes que se bañan todo el tiempo, la limpieza. Me gusta de ustedes el hecho de tratar de ayudar cuando es necesario. México es un país bonito. El que dice que México no es bonito es mentiroso. Tiene muy bonitos paisajes, muy bonita historia. Tienen todo. México tiene todo. México es de los pocos países en el mundo que tiene todo. Está bien, hay cosas buenas aquí en esa cultura. Te lo juro, hay cosas muy buenas en ese país. La gente se muere allá de tristeza. Hace cuenta de pensamiento, de estrés. Le piensa mucho en la mañana y no sabe que si mañana va a llegar o no. Bueno, allá en Egipto, todos los que venden en la calle venden frijol. Lo que quiero decirte que bueno, la carne se vende en la calle, en los carritos en la calle. Quiero decirte que ese país está muy bueno. Económicamente, todo está muy bueno. Algo se vende frijol. Cada persona descendiente de otra parte del mundo que comparte la ciudad con nosotros es una oportunidad para enriquecer nuestra diversidad cultural, de expandir nuestras mentes, también sentir orgullo y aprecio por nuestras raíces.